es la primera vez que en mi departamento Jóvenes Víctimas tenemos la oportunidad de sentarnos de manera tan íntima con el gobierno nacional, que un viceministro nos escuchara, se rodeara de nosotros. Eso es una de las mejores experiencias. Eso ha dejado un muy buen resultado, la credibilidad en el gobierno, que los pelados tengan ese empoderamiento en cuanto que hay oportunidades, que se nos abren puertas, que podemos construir desde el diálogo con el nuevo gobierno nacional. Eso es lo que este gobierno quiere hacer, llegar a estos municipios, a estas regiones, a hablar con los jóvenes, darle la voz, la palabra a los jóvenes, porque ellos son los que realmente saben, conocen y nos están diciendo qué es lo que hay que hacer. Creemos que nuestro aporte es importante y que el papel de las víctimas dentro de la reforma a la Ley 30 se va a ver mucho más, porque los jóvenes víctimas se están escuchando desde otro punto de vista, desde otra plataforma, y que se tiene en cuenta que la educación es una herramienta de construcción de paz. Nosotros dentro de nuestros territorios necesitamos educación, necesitamos ser escuchados, necesitamos cultura, necesitamos espacios donde podamos interactuar, mostrarnos, crecer como personas íntegras que podamos aportar a través de nuestros conocimientos a la construcción de la paz territorial. Cuando tenemos estas oportunidades, conocemos qué es lo que quieren los jóvenes y que ellos puedan sentirse bien y que se sientan que son escuchados, que se sientan que le están dando lo que ellos necesitan, y como víctima es una manera también de ser reparado, es una manera de recibir su reparación integral por la asistencia y la atención que toda víctima necesita. Es de destacar que este gobierno se ha dedicado muchísimo a escuchar las realidades y las voces de los territorios, justamente en reconocimiento a la diversidad étnica y cultural que se puede ver reflejado en lo que será la reforma a la Ley 30. Esto es el poder popular, llegar a los territorios totalmente aislados, decirle a los jóvenes que el gobierno del presidente Gustavo Petro está comprometido con escucharlos, con llegar a sus territorios a conocer las realidades, no desde un escritorio en Bogotá, sino ver la movilización social desde los territorios. De manera que nos vamos muy contentos de haber escuchado a los jóvenes y con mucho interés en avanzar en cómo vamos a llegar a Montes de María con las políticas del Ministerio de Educación. Por eso quisimos trabajar con el gobierno, que nos escuchó, que nos abrió la puerta, y podemos construir desde los territorios, desde la educación, esa construcción de paz, esa paz real que queremos. Creo que un eje fundamental, o el eje fundamental, es la educación. Colombia, potencia de la vida.